Hicimos una parada en Hokitika, un pueblo de la costa oeste donde por primera vez vimos el mar de Tasman. Aquí podrás llenar el depósito de gasolina a muy buen precio. Por fin hemos llegado al parque donde se encuentra el glaciar de Franz Josef. El glaciar de Franz Josef es un glaciar que, aunque ha retrocedido en los últimos años, sigue estando vivo y el hielo sigue avanzando y retrocediendo con la temperatura. La verdad es que toda esta parte del Peter's Pool y del Douglas Walk es una parte impresionante y es casi más bonito que la parte del glaciar. Yo te recomiendo que si vienes a ver el glaciar, te pases también por aquí y pasees por el bosque y por las Peter's Pool y el paseo de Douglas. Esta parte de aquí es el típico bosque que hay en Nueva Zelanda. Es una casi jungla tropical, aunque Nueva Zelanda no está en el trópico, pero como llueve tanto en la West Coast, tienen este bosque tan impresionante. Y de momento con nosotros las sandflies se están portando muy bien. No nos están picando, o al menos no lo estamos notando, porque las sandflies pican de día pero se sienten de noche.